Good evening. Good morning. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes que son, nos suman para esta sesión. En esta sesión que vamos a hablar de nuestro grupo para el liderazgo, empoderamiento económico y nutrición de las mujeres. Tenemos en este momento interpretación. En simultáneo para francés y para español, si ustedes se fijan, en la parte de abajo de su pantalla de Zoom van a ver un icono del mundo donde van a poder seleccionar el idioma que quieren oír. En este grupo estamos combinando tres soluciones capaces de marcar una diferencia a fin de poder preparar las propuestas para la cumbre sobre los alimentos. Queremos agradecerles a todos por el trabajo en la organización de este evento, si bien no tenemos tiempo para listarlos individualmente. Sabemos que ese trabajo tiene que ver también con todos nuestros socios y que nos va a ayudar a prepararnos para el futuro en las iniciativas de nuestra organización. Hicimos una primera consulta el 29 de junio en el cual los diferentes países expresaron su interés en este grupo. Así como también en las actividades que se, y las prioridades que se fueron articulando en los diálogos nacionales. Y la idea hoy es poder llevar las cosas un paso más adelante expresando el apoyo de los diferentes países y preparándonos también para tomar los siguientes pasos en nuestro proceso. Yo soy Saskia Osendarp y soy la directora ejecutiva del Foro de Micronutrientes. Y quiero iniciar la sesión presentándole a la a doctora Jamani Namuki que es directora ejecut que es eh, perdón directora para África y eh, también el IFPRI, quien nos va a presentar a nuestro primer orador. Así que, Gemma, la oímos. Bueno, muchísimas gracias, Saskia, por su presentación. En sus excelencias, distinguidos panelistas e invitados, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, en la cual vamos a hablar sobre el liderazgo, empoderamiento y la nutrición de las mujeres. Y queremos volver a la cuestión de Gender Lever, que se constituyó entendiendo que existía desigualdad de género y que hacía falta empoderar a las mujeres para poder transformar a nuestros sistemas alimentarios de manera que se pueda comenzar a trabajar de forma más equitativa nosotros sabemos que la desigualdad es tanto una causa de la creación también como el eh, efecto que queremos solucionar sabemos que las mujeres están siendo afectadas por desnutrición por complicaciones el acceso de los alimentos y que los sistemas alimentarios tienen características que profundizan esta desigualdad y que afecta a las mujeres, tanto como productores como consumidores. Como sabemos y reconocemos que todos tenemos el derecho de acceso a los alimentos, abogamos por la igualdad para todos, pero principalmente de las mujeres, entendiendo que las mujeres tienen una exposición diferente y más pronunciada a la desigualdad en el acceso a los alimentos y eh, eh, también como consecuencia del rol que tienen dentro de sus comunidades y sus grupos familiares. Entendemos que todo esto también es parte de un trabajo más abarcativo que eh, trabajamos en gender lever para poder avanzar. Para eso trabajamos con las diferentes partes interesadas y movilizamos las voces de las mujeres en diferentes partes del mundo para poder hacer frente a la desigualdad que sufren las mujeres en los sistemas alimentarios. También lo que queremos es atraer a líderes entendiendo que poder generar ideas de cambio y traer esas voces a la mesa es la mejor forma de poder resolver la desigualdad que sufren las mujeres en los sistemas alimentarios, entendiendo que la nutrición y la, el empoderamiento de las mujeres y de las niñas es pieza fundamental de este proceso. Por eso hace falta poder darle voz a distintas mujeres alrededor del mundo, mujeres indígenas, productoras, eh, y traba, mujeres que trabajan en las diferentes etapas de la cadena de valor alimentaria alrededor del mundo. Así que tenemos una serie de objetivos, algunos de ellos es poder mejorar y aumentar el acceso a la tecnología y a los recursos que las mujeres necesitan tanto para poder producir alimentos como para poder participar activamente en la cadena de valor, como por ejemplo a través del acceso a los distintos mercados. También queremos poder garantizar el derecho a la tierra de las mujeres para que... Sepamos que tienen asegurado el acceso a la tierra que necesitan para poder producir sus alimentos. Sabemos que el acceso de las mujeres a la tierra tiene que ver con las relaciones que tienen establecidas dentro de la sociedad, dependiendo de quiénes son hijas y demás. Hay procesos tradicionales que tienen que modificarse para fin de poder proteger el derecho de acceso a la tierra de las mujeres. también trabajamos en post de una alianza y colaboración con las diferentes instituciones financieras para poder generar inclusión económica de las mujeres, una inclusión financiera que le dé acceso a las mujeres a diferentes soluciones y mecanismos financieros. queremos que se creen políticas eh, feministas y eh, sensibles ante las realidades de género para que se refleje en, por ejemplo, los presupuestos que tengan su sensibilidad de género incluida a la hora de que se los confeccione. Otros procesos. Y otras ideas que trabajamos en nuestra organización, por ejemplo, es la utilización de abordajes transformativos para poder resolver los desequilibrios de poder y los desequilibrios generados por eh, cuestiones culturales y de género que afectan a las mujeres. Y como ven, son diferentes facetas que tenemos que trabajar para poder eh, responder a la desigualdad que queremos erradicar. Y para esto necesitamos participantes de diferentes sectores, necesitamos distintas partes interesadas, actores, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y demás. Somos una organización que tiene mucho para contar, pero lo voy a dejar aquí porque sé que otros de los presentadores van a tocar eh, áreas que son importantes para nosotros, pero preferimos que lo hagan ellos mismos. También tenemos a nuestros socios eh, colabores de Salud Mundial 50-50, con quienes hemos trabajado ya a lo largo de los años para poder aunar aquellas organizaciones que trabajan con los sistemas alimentarios o incluso con los sistemas sanitarios alrededor del mundo para poder trabajar el, eh, la igualdad de género dentro de su propio liderazgo y de las políticas que desarrollan. Así como los resultados y la eh, extensión sobre la cual estos resultados también reflejan y, y buscan mejorar la igualdad de género. Así que son distintas organizaciones con las que colaboramos y con algunas de ellas utilizamos datos como por ejemplo el equipo de Hub Health, que es con quienes desarrollamos el um, programa de alimentos mundiales, alimentos globales 50-50, en inglés Global Food 50-50, y lo que queremos es poder utilizar la información para apoyar e impulsar los esfuerzos que se realizan a fin de, Generar mayor motivación. Ahora, con la información que vamos recabando, sabemos la realidad de los resultados que estas organizaciones pueden obtener, que a veces es bueno y a veces no son tan buenas las noticias que nos arrojan los diferentes datos. Sabemos que las organizaciones tienen sus declaraciones, sus objetivos y sus intenciones, pero lo cierto es que el 65% solamente de estas organizaciones se comprometen con la igualdad de género. Como un uh, fin para que se mejore la igualdad de todos los individuos. Y más o menos un, una mitad de las políticas que estas eh, organizaciones eh, buscan implementar tienen que ver con la igualdad y con la diversidad. Así que esto nos muestra que hay cierto compromiso de parte de estas organizaciones para poder abogar por la igualdad de género. Y por supuesto, la inclusión de las mujeres y de otros grupos no es tan, eh, está tan extendida como otras cuestiones. Sabemos que solamente un 25% de los puestos de autoridad como los CEOs y los eh, vicepresidentes y copresidentes de las organizaciones están ocupados por mujeres. Así que esta es una área en particular en la cual creemos que hace falta mejorar todavía. Sabemos que estas organizaciones están recabando información, están incluyendo esta información en sus informes y los que son más extensivos en, su, eh, en la inclusión de esta información en sus informes es más o menos la mitad de estas organizaciones. Así que sabemos que esto también es algo que tenemos que trabajar. Pero bien, este informe que se va a lanzar. Eh, pronto con un evento que vamos a organizar online, incluye todo este análisis, eh, tiene una versión de su resumen para que pueda accederse fácilmente y lo que buscamos a través de este tipo de iniciativas como el de este informe es que podamos comenzar a darle voz a las mujeres y a las niñas. Y esperamos que la coalición y la colaboración con nuestras organizaciones socias nos permita avanzar en estos objetivos. Pero bien, esto es todo lo que tenía para comentarles. Ahora tengo el orgullo y el agrado de presentarles a la señora ministra de Salud de Etiopía, su excelencia la doctora Lieta De DS, quien trabaja en nutrición, que coordina los esfuerzos de distintos sectores. Ayer estuvo comentándonos en nuestras sesiones el trabajo que están haciendo. Así que, señora ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. La oímos. Bueno, muchas gracias, Jemaima, y saludos a todos. Es un honor y un placer para mí poder acompañarlos en esta sesión tan importante, especialmente porque trata con el empoderamiento y la nutrición de las mujeres. Como ya se ha dicho, las mujeres son eh, actores clave en la transformación que queremos lograr tanto las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, la distribución, el liderazgo y sus capacidades emprendedoras que son fundamentales para este fin. En, en nuestro país, así como en muchísimos otros países africanos, enfrentamos muchísimos retos en el sector de los alimentos. Sabemos que en la en producción. A, a, agrícola, en las necesidades de cada una de las unidades familiares, la posibilidad de comerciar, la producción propia. Son no siempre tan fáciles como deberían serlos. Entonces, poder contar con un panorama claro de cuál es la situación es fundamental. Necesitamos tener más información fehaciente, información que eh, Tome nota de los esfuerzos de producción agrícola de las mujeres, las dificultades que pueden tener para acceder a capacitación adecuada, así como también para acceder a mecanismos de financiación. Sabemos que otro de los grandes desafíos que enfrentan las mujeres es que no siempre tienen el control sobre sus propios activos y que... Según nuestras evaluaciones, un 18% de la tierra cultivable se trabaja por las mujeres. Así que estas dificultades y estos retos también son parte de los factores que contribuyen a la desnutrición y a las deficiencias nutricionales que vemos en Etiopía. Y como resultado, vemos que en nuestro país tenemos una alta prevalencia de la anemia, especialmente en las mujeres y los niños. Sabemos que más del 56% de los niños menores de 5 años muestra anemia y, por lo tanto, resolver la cuestión de la anemia es una de las cuestiones principales para poder fortalecer y mejorar la nutrición materno-infantil de las mujeres y de los niños. Así que... Hemos estado trabajando con los eh, servicios de atención sanitaria primaria para poder mejorar eh, nuestros programas de extensión, así como también con eh, las eh, leyes de nuestro país y el marco legislativo necesario para poder facilitar estas iniciativas. Hemos iniciado eh, programas pilotos en um, una serie pequeña de diferentes distritos que ahora se está extendiendo a un total de 100 distritos diferentes. En Etiopía tenemos un compromiso muy político, eh, político muy fuerte para con la participación de las mujeres. Tenemos iniciativas que ya están implementándose, pero sin embargo todavía tenemos mucho camino que recorrer. Sabemos que no tenemos una gran representación femenina dentro de... El, el gabinete de gobierno así como en nuestro parlamento y lo mismo sucede en otros sectores de la sociedad así que tenemos que poder mejorar el empoderamiento de las mujeres sobre todo por ejemplo con las posibilidades de acceso a la propiedad de la tierra y generar estas eh, condiciones sobre todo relacionadas con, por ejemplo, el empleo, también contribuye al empoderamiento de las mujeres, como por ejemplo el acceso a la licencia por maternidad o las guarderías para los niños en las diferentes comunidades. Así que tenemos que seguir fortaleciendo la integración adecuada de los géneros en los espacios públicos y de trabajo, especialmente en las zonas rurales de nuestro país. Sabemos que tenemos diferentes soluciones que se están implementando dentro del sistema alimentario con grupos de solución. Que busca mejorar la nutrición de las mujeres, también trabajar la cuestión de la anemia y ayudarlas a que puedan no solo alimentar a sus propias familias, sino que también puedan, con su pequeño granito de arena, contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios con el beneficio de las comunidades y de la sociedad. Así que, en nombre de nuestro gobierno, del Ministerio de Salud y en nombre propio también, Quiero eh, felicitar y eh, recibir eh, con brazos abiertos los esfuerzos propuestos por este grupo de solución para poder generar esa transformación que todos deseamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Su Excelencia, Doctora Alia eh, Tadesi, y muchísimas gracias por compartir sus reflexiones, porque si los sistemas alimentarios no funcionan, entonces es, terminan eh, derivando en desnutrición de la mujer, así que es importante. Tener en cuenta y también que se pueda trabajar la desnutrición de manera integral, sobre todo la desnutrición de las mujeres. Así que muchísimas gracias también por mencionar cómo nuestro grupo encaja con sus esfuerzos nacionales en su país. Les voy a presentar ahora al doctor Hesel Malapid, que es investigador senior y coordinador en el IFPRI, quien trabaja también para el liderazgo de género en la acción para el. Track uno. Bueno, sí, muchísimas gracias. Uh, Saskia, es un placer acompañarlos hoy y poder presentarles un panorama rápido del de trabajo que estamos haciendo en este grupo para poder acelerar las acciones en pos del liderazgo, el empoderamiento y la nutrición de las mujeres. Sabemos que los sistemas alimentarios necesitan corrección y lo que queremos hacer es centrarnos en tres elementos específicos que están relacionados sobre todo a la hora de apoyar una mayor igualdad de género y que son un prerequisito para que se pueda generar la transformación de los sistemas alimentarios. En primer lugar, estamos hablando de la nutrición. Es una nutrición que cuando no es adecuada, refuerza y repite los ciclos de desnutrición y, por lo tanto, de desigualdad. Entonces, que las mujeres estén en buen estado de salud y tengan la salud necesaria para poder participar de los procesos de fortalecimiento y de empoderamiento. Entonces, cuestiones como la anemia terminan siendo un obstáculo para estas acciones que queremos lograr. Luego también tenemos que trabajar en pos del empoderamiento económico de las mujeres, porque mujeres que están bien alimentadas y que están bien nutridas, entonces pueden empezar a generar otros proyectos, a poder apoyarlas para que puedan generar sus propios emprendimientos, que puedan sumarse a la cadena de valor, que puedan trabajar sus cultivos, especialmente aquellos cultivos indígenas, donde sin este empoderamiento las mujeres suelen quedar marginalizadas y para hacer eco de lo que se decía hace un momento y lo que decía Jimaima también en el liderazgo, en poder darle voz a todas estas mujeres, que se establezca rendición de cuentas para los sistemas alimentarios, para los líderes del mundo que han hecho compromisos para con la igualdad de género. Entonces, poder exigir esta rendición de cuenta a través del mecanismo de eh, Alimentos Globales 5050 -50 es fundamental. Así que nosotros creemos que con estas tres acciones, trabajando de manera integral, vamos a poder multiplicar los efectos positivos. De cara al futuro, porque si, por ejemplo, las actividades que realiza la Alianza para eh, la Anemia tiene sus resultados, eso va a poder ayudar a empoderar a las mujeres, que va a generar más liderazgo a nivel comunitario, que va a ayudar a que las mujeres puedan ir resolviendo y apoyándose unas a otras para poder mejorar su nutrición y resolver la desnutrición en las comunidades y en la región. Y esto a su vez va a generar un mayor ingreso, una mejor toma de decisiones para poder seleccionar cuáles son las intervenciones adecuadas que se tienen que hacer en cada una de las instancias. Estos son los beneficios que se quieren lograr a través de los hubs, a través de los centros, que son incubadoras de ideas, también incubadoras de líderes comunitarias que puedan apoyarse unas a otras que puedan, por ejemplo, incentivar la producción de cultivos indígenas que tengan mayor valor nutricional, así como también facilitar el acceso al apoyo nutricional y además pueden ayudar a modificar determinadas normas tradicionales y formatos tradicionales, como por ejemplo lo que ha sucedido en Sudáfrica, donde el potencial para poder ir generando esta cambio en la mentalidad y en la mirada. Puede ser el catalizador de cambios futuros que se puedan llegar a realizar. Y eso está relacionado con bueno, nuestro eh, programa de Global Food 5050, que es el mecanismo de rendición de cuenta que trata de revisar el desempeño de estos eh, cambios en las políticas y en las prácticas de 200 organizaciones que están activas en el sistema alimentario, tanto como el sector privado, como las organizaciones de fines de luz organizaciones gubernamentales y demás. Entonces, poder aprovechar y catalizar todos estos cambios es fundamental, pero para eso tenemos que saber qué está sucediendo, así que poder brindar el apoyo necesario sabiendo ya qué está sucediendo es importante. Y muchísimas gracias entonces por su atención. Y ahora les voy a presentar al siguiente eh, panelista, que es la profesora Corina Hawks, de la eh, profesora de políticas alimentarias de la Universidad de Londres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por eh, ofrecerme moderar la siguiente sesión que me parece va a ser muy interesante. Vamos a oír las experiencias de tres países, tres países que van a estar hablando sobre cómo las soluciones de alinean con las prioridades existentes en cada uno de estos países. Así que para comenzar vamos a oír a Maureen Muketa de Kenia, que es la fundadora de Tulebema y nos va a mostrar en su video lo que han estado haciendo. Pasamos el video y lo dejamos con ustedes. Hello everyone. Hola a todos. La alimentación de las mujeres y el empoderamiento económico en los sistemas alimentarios es un área que es muy querida para mí. Actualmente, los sistemas alimentarios no logran atender la población vulnerable tanto desde el punto de vista nutricional como financiero. Los ingresos bajos, variables y a menudo imprevisibles limitan la alimentación que las mujeres pueden permitirse consumir, lo que lleva a un consumo inadecuado de alimentos nutritivos, colocando a las mujeres y, como consecuencia, a sus hijos también en riesgo de desnutrición. Mi nombre es Morimu Muquefa. Yo soy líder juvenil de la campaña Act for Food, Act for Change y soy fundadora de Tulebema. Tulebema, en su ajili, significa vamos a alimentarnos correctamente. Tulebema es una organización que ofrece a las mujeres jóvenes destrezas técnicas, formándolas sobre cómo montar huertas en jardines con especias y también verduras para plantar eh, legumbres indígenas para su consumo propio y la venta del excedente para otras familias. Este grupo de soluciones sobre la nutrición de las mujeres, el empoderamiento económico y el liderazgo de los sistemas alimentarios funciona perfectamente para fortalecer el sistema alimentario de Kenia. Cuando vemos la... La idea de los eh, núcleos de empresas lideradas por mujeres tiene por objetivo ser foros para fortalecer la capacidad de las mujeres, mejorar el acceso a semillas de buena calidad y a la alimentación nutritiva y también la comercialización de estos productos, sin olvidarnos del aprendizaje entre pares, que es un aspecto crítico. La alianza de la anemia. Las acciones para combatir la anemia tienen por objetivo abordar la deficiencia de hierro y la anemia a través del acceso a alimentos sanos y nutritivos. La anemia por deficiencia en hierro es, de hecho, una de las grandes preocupaciones de salud pública por falta de micronutrientes. Esta acción. Eh, también puede ser un problema más sencillo de resolver para mejorar otra forma de desnutrición y malnutrición como la obesidad que representa el 33% de las mujeres en edad fértil en Kenia. Una cita famosa de James Charlton dice. Nada para nosotras sin nosotras. Yo creo que con las mujeres en el liderazgo de la nutrición, con el desarrollo y, eh, de políticas más sencillas y eficientes, con más inclusión y respuesta a la perspectiva de género, podemos mejorar la alimentación de las mujeres. Y con esto me gustaría invitarles a este grupo de solución para que podamos trabajar hacia la implementación de estas acciones en sus respectivos países. Gracias. muchísimas gracias eh, por este vídeo tan inspirador ahora vamos para india y me gustaría invitar a dos vídeos que vamos a mostrarles a todos doctora jamalasa que es la directora del instituto nacional de nutrición en india y la doctora newucci que es la directora y la decana de investigación del instituto internacional de investigación de gestión de salud en india vamos a poner los dos vídeos por favor hola Saludos desde el Instituto Nacional de Nutrición de India. La anemia ha sido un problema persistente en India, a pesar de las políticas y de los compromisos de programas del gobierno. En 2018 lanzamos la iniciativa de Anemia Mukt Bharat, que tiene por objetivo reducir la anemia en 30% hasta 2030 y básicamente es una estrategia que llamamos 6x3, con 6 por tres con seis beneficiarios seis intervenciones y seis mecanismos institucionales la idea es de 30% de reducción hasta 2030 de la anemia en niños adolescentes lactantes embarazadas y mujeres en edad fértil cubriendo más de 450 millones de beneficiarios. El gobierno de la India tiene también políticas centradas en la educación, de la nutrición. Tenemos, por ejemplo, la normativa del gobierno indio, donde se integra también la parte del desarrollo infantil. Pero tenemos básicamente el hecho de que tenemos que hacer que estas normativas y leyes funcionen con este cambio también cultural. Eh, son básicamente lo que queremos llevar a la mayor parte de las mujeres en la India. Acciones eh, que tenemos que implementar. Las mujeres, se espera que las mujeres siempre prioricen eh, la alimentación de su familia en vez de la suya propia. Las mujeres también tienen menos tiempo debido a sus grandes y muchas tareas domésticas, por lo tanto, tienen menos tiempo para cuidar de su propia salud. Normalmente se ven limitadas en tiempo y también el hecho de empoderar a las mujeres y aumentar su educación es un elemento crucial para también eh, darle formato a nuevas políticas para mejorar la alimentación de las mujeres. Hola a todos y a todas, saludos desde India. Sabemos que la iniciativa de una india sin anemia es un programa importante y una de las estrategias principales de aquí es fortalecer los mecanismos institucionales establecidos a nivel nacional estatal y distrital. para facilitar estas actividades el comité directivo para esta uh, iniciativa una India sin anemia es encabezado por el Ministerio de la Sanidad y es un comité que está representado por varios departamentos y secretarías, como por ejemplo Secretaría para el Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Desarrollo de Recursos Humanos, el Departamento de Agua Potable y Saneamiento, el Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Asuntos Tribales también, todos miembros de este grupo de trabajo. La coordinación interministerial también Está garantizado con eh, la plataforma ya existente llamada Poxan. Poxan significa. Es el esquema global del primer ministro para una nutrición holística. Bueno, en breve es la misión nacional de la nutrición. El enfoque establecido en estos documentos y estrategias son muy inclusivos de la perspectiva de género. Hay varios eh, programas disponibles para apoyar a las empresas alimentarias lideradas por mujeres que produzcan productos locales, disponibles localmente y nutritivos. Esto no solamente va a llevar al empoderamiento femenino, sino también va a llevar a la, eh, una mayor disponibilidad cercana a las mujeres. Entendemos también que aquí vemos básicamente lo que ocurre en el área de la nutrición y para lo cual la diversificación de alimentación y la seguridad alimentaria todos tienen un componente importante. El, exceso de los programas, el, el éxito de los programas eh, relacionados con la anemia están muy relacionados con todos los componentes que son aplicables también. Gracias. Muchísimas gracias eh, por esos dos vídeos y por los ponentes. Muchísimas gracias. En Kenia e India, lo que hemos oído en estos dos países es la alineación de las prioridades establecidas en este grupo de soluciones con las empresas, como dijo nuestra ponente de Kenia y también en India, también el enfoque principal en la reducción de la anemia. Ahora vamos a eh, también. A Meredith Zul, que es la jefe de la División del Desarrollo Inclusivo de USAID. Ella va a estar con nosotros en vivo. Hola, bienvenida Meredith. ¿Cómo este grupo de solución se encaja con las prioridades de la USAID? Muchísimas gracias, Corina, por la presentación. Qué bueno estar aquí con todos ustedes para hablar del empoderamiento femenino, de la alimentación y del liderazgo. Los Estados Unidos están muy comprometidos a mejorar el empoderamiento femenino de forma global. Sabemos que los sistemas alimentarios y la agricultura son elementos eh, clave para mejorar el empoderamiento femenino y su liderazgo que también para reducir el hambre, que hace que las mujeres no puedan llegar a lograr su potencial pleno. Vemos, por ejemplo, que las mujeres desempeñan diferentes papeles tan importantes en la nutrición. Debido a la anemia, millones de mujeres tienen mucha fatiga, lo que les lleva a menos productividad laboral y una, mejor, una menor y peor calidad de vida. Por esto, la reducción de la anemia es un gran enfoque de nuestro trabajo y requiere acción coordinada en diferentes sectores, sobre todo en los sistemas alimentarios y en el sector sanitario. Cuando abordamos la anemia, las mujeres van a poder estar más fuertes para liderar también como emprendedoras nuestros sistemas de alimentación y organizaciones para las empresas de mujeres. El gobierno norteamericano también reconoce el sector privado como un principal elemento que contribuye a estos sistemas y las mujeres también necesitan más apoyo para poder ser emprendedoras y liderar esta transformación. Programas que ofrecen apoyo a las mujeres para estas necesidades específicas incluye el acceso digital, también acceso a guarderías también y cuidados de los niños y niñas y esto hay que extenderlo como fue recomendado por este grupo de solución como ejemplo, apoyamos también la iniciativa que tiene por objetivo aumentar también el valor de las mujeres en el agronegocio. Y también leyes nacionales que no permiten que las mujeres localmente puedan establecer y fundar sus propios eh, negocios tienen que revisarse. Trabajamos también en las organizaciones con las cuales trabajamos en los sistemas alimentarios globales en los Estados Unidos. La administración Biden-Harris tiene el, la perspectiva de género y se lo toma muy, muy serio en los diferentes elementos y organismos de la Administración. Tenemos un consejo con el mandato de avanzar en los derechos iguales y oportunidades iguales para todos y todas, independientemente de la identidad de género, incluyendo también la promoción de la diversidad en el mercado laboral. Y en toda la mano de obra federal estamos muy complacidos también de ver el panfleto también del índice también del global food food 5050 que yamima nos acaba de mostrar y qué podemos hacer para mejorar y para tener este acceso también a estos eh, a estas soluciones transformadoras entendemos que este informe va a encabezar acción para mejorar la igualdad de género en las instituciones del sistema alimentario aumentando también el liderazgo entre las mujeres. Gracias. Gracias, Meredith, por eh, haber compartido con todos nosotros el trabajo que ustedes uh, uh, hacen y cómo está alineado en todo lo que estamos viendo y cómo se encaja perfectamente en estas soluciones de este grupo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar. Continuamos con la próxima parte de esta sesión. ¿Qué son las declaraciones de apoyo hechas por los gobiernos o declaraciones hechas por los gobiernos sobre los compromisos que están haciendo en este área? Lo que queremos saber, lo que queremos entender es cuáles son los compromisos que los países ya están haciendo, que están alineados con estas soluciones propuestas. ¿Qué está ocurriendo ahora en los países? Estoy encantada de dar la bienvenida al doctor Friulema, asesor senior al Ministerio de la Sanidad en Etiopía y también la persona, la coordinadora de la red SUN en Etiopía y al doctor Freddy Mubanga, también coordinador de la red SUN y director adjunto de. De la Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición también en Zambia. Si pudieran, por favor, encender sus eh, cámaras y su micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por estar juntos con nosotros hoy. Primero, el doctor Lema, por favor, si me lo permite, ¿cuáles son los compromisos que su gobierno en Etiopía ha hecho que ya está alineado con las propuestas de este grupo de soluciones? No le podemos oír. Creo que está con el micrófono apagado. Muchas gracias. Etiopía tiene una plataforma única llamada la Plataforma de Desarrollo Femenino con el objetivo de ayudar a las mujeres a cambiar su alimentación y la de su familia. Estamos planificando utilizar esta plataforma que ya existe para también usar una de las soluciones transformadoras eh, que hemos lanzado en julio de 2015 como solución transformadora alineada con esta plataforma. También tenemos una creación de concientización sostenida y también tiene el elemento de la educación para cambiar también los hábitos alimentarios de los consumidores, para que eh, elijan también eh, alimentos más seguros. Y para también avanzar en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento femenino en el liderazgo en sistemas alimentarios. Por lo tanto, este, esta esa plataforma de desarrollo femenino estamos eh, comprometidos a nivel también de base, sobre todo enfocándonos en la salud y en la nutrición, utilizando la experiencia de las mujeres que ha mostrado que están muy bien aceptados, o sea eh, que las madres puedan mejorar la nutrición de sus niños y también mejorar la alimentación materna infantil involucrados en este desarrollo que estamos liderando y con esto queremos llegar a 30 grupos. Son básicamente mujeres que están y que forman parte de esta, de esta plataforma. Los resultados han sido muy buenos porque la salud materna infantil ha mejorado mucho cuando forman parte de este grupo, de esta plataforma. Lo estamos utilizando para alinearnos con el plan de transformación del sistema alimentario, basándonos también en la capacitación, en la formación que ha recibido para que puedan tener también una actividad que genere ingresos, vinculado también con el sistema de capacitación eh, actual, y también son paladines, son defensoras de la causa para continuar transformando el sistema alimentario que se está desarrollando. Por lo tanto, es uno de los casos, por ejemplo, de anemia. También es un gran problema que enfrentamos aquí en Etiopía y lo estamos enfrentando a través de las capacidades actuales de comunicación dentro de este, de este grupo de mujeres que ya están involucradas en esta plataforma. En general, creo que sí, que Etiopía está comprometida por esta causa como país con las diferentes soluciones que se han identificado para este grupo de soluciones y ya nos hemos posicionado para contextualizar también estas soluciones transformadoras. Vamos a continuar trabajando juntos con ustedes para poder continuar con el apoyo de hacer lo que ustedes ya están haciendo y lograr las metas en relación al liderazgo femenino, la nutrición femenina. Muchísimas gracias y gracias por el apoyo. Y gracias por el trabajo que realiza en Etiopía, que tengo que decir que es realmente muy, muy importante, fascinante y algo que marca un antes y un después en la, lo que nos inspira. Ahora me gustaría ver lo que ocurre en Zambia con el doctor. Mubanga, ¿cuáles son los compromisos que ha hecho Zambia como país alineado con las soluciones propuestas por este grupo de solución? Muchísimas gracias. Lo que les puedo decir es que estamos eh, emocionados con este tema del género, en el sentido de que la situación actual se encaja en un marco más amplio de planificación de desarrollo humano y vemos que. Las sinergias de los sistemas alimentarios, del sistema sanitario y de los sistemas de protección social están bien conectados en relación al impacto a la hora de combatir la deficiencia por micronutrientes y en el, la mejoría de la salud femenina. Por ejemplo, dentro del sistema sanitario tenemos grupos también promoviendo la suplementación de hierro para las mujeres. En los sistemas alimentarios también estamos promoviendo los frijoles, las judías fortificadas también con hierro. Y también ahora estamos eh, integrando el elemento de servicios comunitarios para intentar mejorar el empoderamiento de estas mujeres para que ellas también puedan, además de producir, también puedan consumir estos productos y ganar un ingreso del excedente de lo que producen por lo tanto aumentar la escala de la nutrición que es este esta plataforma tenemos el enfoque a nivel comunitario donde tenemos nuestros grupos de apoyo de la nutrición para que cada familia tiene que ser contactado por los voluntarios para ofrecerles los servicios, tanto de los servicios sanitarios, eh, servicio agrícola y también de los servicios de protección social para que lleguen a todas las familias. Y con este tema del género eh, estamos seguros de que vamos a poder avanzar más y también aprovechar estos. Eh, estas soluciones transformadoras, reduciendo la anemia, que también es un problema con una tasa alta, también tanto en adolescentes como en niños aquí en zambia. y sentimos que con el enfoque actual de juntar los diferentes sectores es algo que estamos seguros de que vamos a poder lograr mejores beneficios, mejorando el desarrollo humano. por lo tanto, como país, estamos muy gratos. nos sentimos muy agradecidos de que estamos bastante, bastante alineados en esta política para que podamos continuar compartiendo entiendo lo que vayamos eh, logrando y viendo todavía mejores resultados de los que ya estamos viendo. Y por eso les agradezco. Gracias a usted. Y bueno, nuevamente impresionante oír las diferentes eh, iniciativas que están eh, implementando en Zambia en realidad y en relación a esta agenda. Queda claro que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que deberían hacerse para mejorar todos los componentes de esta agenda. Qué bueno oír de estos dos países de Etiopía y de Zambia sobre lo que nos cuentan de sus ejemplos inspiradores en esta misión que es tan importante para la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios qué es básicamente esto ofrecer brindar la oportunidad de compartir sus ejemplos y con esto me gustaría volverle la palabra devolvérsela a Saskia gracias Corina gracias a todos los ponentes por los, las declaraciones tan interesantes de apoyo y por las lecciones aprendidas de los países sobre todo de Etiopía y de Zambia que están liderando encabezando estas estrategias tenemos muy poco tiempo pero me gustaría aún pasar la palabra a ti a los participantes de esta sesión y preguntarle preguntarles y pedirles que por favor compartan sus comentarios sus opiniones sobre este grupo de solución lo que vamos a hacer ahora no tenemos tiempo para que las personas puedan pronunciarse, pero sí que nos gustaría darle algunos minutitos para que reflexionen y vamos a poder captar sus respuestas y comentarios en relación a una o dos o más eh, preguntas que vamos a compartir con ustedes ahora. Por favor, utilicen la función del chat. Vamos, Garmit, por favor, a mostrar las preguntas y vamos a utilizar sus aportes, sus ideas, vamos a resumirles como fuente de inspiración para desarrollar aún más. Este grupo de solución en la coalición de acciones, pero no vamos a usar ningún tipo de referencia, ni de dónde vienen, ni su nombre, ni a cuál organización pertenecen. Primera pregunta: ¿Cuál parte de esta este grupo de solución se encaja con las iniciativas de su país y cómo lo hace, cómo se encaja. La segunda pregunta es, ¿cuál es el punto de entrada que usted ve para la operacionalización de este grupo de soluciones en su país? Y la tercera pregunta es, ¿te gustaría participar activamente? en desarrollar aún más esta propuesta de soluciones globales o en el desarrollo de la propuesta de este grupo de soluciones a nivel nacional. No sean tímidos, por favor, compartan sus opiniones, sus contribuciones en la función del chat. Le damos algunos minutitos para que lo hagan. Gracias. La persona que nos escribe de Nigeria, ¿nos gustaría que compartan? Claro que no tienen que responder a todas las tres preguntas, pero muchísimas gracias por sus aportes. Pueden también elegir una de las tres preguntas para contestar la que prefieran. Tenemos algunos minutitos más para responder estas preguntas y muchísimas gracias a todos los que están aportándonos sus comentarios. Gracias a Katy de Nicaragua. Gracias a todos. Vamos ahora a detener la música, por favor. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, sugerencias. Vamos a utilizarlo y también vamos a entrar en contacto con todos para desarrollar to aún más esta coalición de acciones y este grupo de soluciones. Muchísimas gracias a todos los ponentes, los participantes, los moderadores por esta sesión tan poderosa. Estamos aquí en defensa de las mujeres. Qué bueno oírles a todos y oírles las propuestas de este grupo de solución, que también con los cuales se identifican y que los elementos de este grupo de solución están integrados también en los compromisos hechos por los países en, en la preparación para la cumbre. En los dos meses que nos eh, quedan hasta la cumbre en septiembre, les pedimos a los países que hagan lo siguiente, que eh, trabajen más activamente para que se comprometan todavía más eh, por el liderazgo femenino, por el empoderamiento económico para que integren también acciones exclusivas e inversiones también en estas áreas, en sus diálogos y procesos de diálogo nacionales y también informarnos sobre lo que quieren hacer. Y por favor, díganos si necesitan más apoyo. Y finalmente, coordinar también las prioridades nacionales. Para que sirvan como guía, para que también podamos entre todos participar más activamente, haciendo que los sistemas alimentarios funcionen bien para mujeres y niños como Jimama Newkey destacó en su presentación. De nuestra parte, nuestros próximos pasos es vamos a reunir más partes interesadas en este grupo de solución y en estas, eh, estos sectores específicos. Vamos a hacerles llegar planes de acción más concretos, sobre todo la operacionalización de estos grupos de soluciones a nivel de país. Y puntos específicos también en relación a la alianza por las acciones contra la anemia. Yo sé que el doctor Freddy Muganga y el doctor Firu Lema hicieron referencia a este tema en el contexto de sus países en Etiopía y Zambia, respectivamente, porque estas soluciones transformadoras eh, traen eh, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y reúnen los diferentes sectores sanitario, alimentario, etcétera. Y es importante tener estos sectores reunidos. Y por lo tanto les animamos a los países para que preparen sus mejores soluciones hasta la cumbre y después que continúen participando en los procesos de diálogos nacionales para tener un enfoque multisectorial en relación a las acciones para el combate a la anemia en la preparación y después de la cumbre y también para la cumbre de Tokio en diciembre. Si no lo han hecho todavía a través de la función del chat, por favor, háganos saber eh, si quieren continuar participando activamente en el desarrollo de este grupo de solución y en la colección de acciones. Tenemos el, la nota de concepto que vamos también a compartirla a través del chat y vamos también a disponibilizar la grabación de esta sesión a través de los canales de YouTube y de las redes sociales. Y con esto me gustaría. Eh, clausurar la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por la participación tan activa y espero verlos pronto. Gracias. Adiós.